Muy buenas a todos, telespectadores de Cártama Televisión. Aquí un día más de nuevo en el campo del Club Deportivo Mijas, pero esta vez para vivir el partido entre el Club Deportivo Mijas y Atlético Estación. Parece, a priori, nos comentas desde realización, que se ha podido solventar los problemas que tuvimos en el partido del Club Deportivo Cártama, pero hacemos hincapié, estamos en una zona donde la cobertura llega un poco mal, y si veis que hay algún tipo de problema durante la retransmisión, no pasa absolutamente nada, nos lo hacéis llegar y nosotros lo intentaremos solventar lo más rápido posible. Si no, como ya sabéis, siempre, de luego en nuestras plataformas de YouTube, se subirá el partido íntegro para que todas las personas lo podáis disfrutar. Y nosotros, bueno, comenzamos con nuestra previa tradicional. Vamos a ver un poquito cómo llegan ambos equipos, así que vamos a ver los resultados de la última jornada de todos los equipos de esta fase de ascenso. Ahí lo podéis ver, esta jornada 2 ha deparado un Club Deportivo Ronda 2, Torrós 0, un Club Deportivo Cártama 1, Málaga City 1, Club Deportivo Trabuco 0, Club Deportivo Mijas 1 y Atlético Estación 3, Malaca 2. Lo estáis viendo, nos espera un partido muy aguerrido, un partido muy importante. Ambos equipos buscarán la victoria. El Club Deportivo Mijas ganó en casa de Trabuco, es decir, Trabuco es un equipo que está arriba en la clasificación, y ganarle en su casa es muy complicado, y lo mismo pasa con el Atlético Estación. Viene encadenando buenas rachas, lo único es empate en casa del Torró, pero después en casa solventó con facilidad al Málaga por 3-2. En la clasificación, a falta de estos dos partidos por jugarse, se queda así. Ahí lo vemos. El Club Deportivo Ronda, que esta jornada ya ha jugado, ya ha ganado. El Málaga City segundo. Y ahí vemos al Club Deportivo Cártama tercero. Y la zona noble, el Club Deportivo Mijas y el Atlético Estación. Es decir, un partido de tú a tú, un partido importante para ambos equipos, para colocarse ya, sí que sí, en los puestos de más arriba y en la lucha directa por ese ascenso a División de Honor. Tenemos también las alineaciones confirmadas de ambos equipos, así que vamos a empezar por la nuestra, por la del Atlético Estación, que hoy sale con Borja en portería, Juanjo, Luis, Chema, Kevin, una defensa de cuatro, por delante Carlos, doble pivote para Fali, Carmona e Hidalgo, en las bandas Luismi y Rafita, y arriba Alan. Ahí lo vemos por parte del Club Deportivo Mijas. Salen portería Marcos, Mauro, Aitor, Quique, Juan, Pablo, Edu, Osama, Joaquín, Porras y Migui. Ahí lo estamos viendo en las pantallas de Cártama Televisión, de Sports TV. Ambos equipos preparados para salir a la espera del trío arbitral, que es el conformado por Antonio Gutiérrez Mora, el principal, y los asistentes Eva Alcaide Cordero y José Jesús Cebollada Yánez. Antes de que comience el partido, mandar un saludo a los que habitualmente están con nosotros en los micrófonos de Cártama Televisión, de Sports TV, tanto a Dani como a Julio y Óscar, que hoy por diversos motivos no pueden estar aquí en Mijas. Así que bueno, hoy me tocará a mí hablar un poquito más y a ver qué tal sale este partidazo. Porque eso sí, esto es un partidazo de fútbol el que vamos a vivir hoy en Sports TV entre el Club Deportivo Mijas y el Atlético Estación. Bien, nuestra compañera Paloma también siempre atenta a la fotografía. Y el partido que está a punto de comenzar. Ya vimos al Club Deportivo Mijas en su anterior partido contra el Club Deportivo Cártama. La verdad que vimos a un Mijas aguerrido, ¿no? Un Mijas compacto, con jugadores interesantes, sobre todo, por lo menos en lo personal, me gustó mucho el mediocampista defensivo Migui. Le daba mucha coherencia al juego, servía de conexión entre la defensa y el ataque. La verdad que en tarea defensiva cumplía bastante bien.
Y bueno, enfrente tenemos un Atlético Estación que parece que no se reserva absolutamente nada. Sale con un equipo de gala, se podría decir. Rafita que vuelve a la titularidad en ataque. Luismi, que tras estar varios partidos saliendo desde el banquillo, lo comentábamos con Óscar Plaza. Luismi ha rendido cada vez que ha salido durante los últimos partidos muy muy bien. Y creo que se merece esta titularidad, esta confianza que le otorga Borja Velázquez. Y veremos a ver qué tal está hoy. El colegiado Antonio Gutiérrez Mora, que habla con los banquillos para que esté todo preparado antes de darle el ok. Y que se inicie este partido. Este partido que está a punto de comenzar. Los 11 de cada equipo situados en el verde. Los asistentes que vuelven a su sitio. En un momento a otro comenzará el encuentro. Se escuchan gritos desde el banquillo del Atlético Estación. Quieren que sus compañeros salgan activos en el partido. Que comienza, la mueve el Club Deportivo Mixca, es Migui. Manda el balón arriba. La despeja Chema, se las quiere quedar Luismi. El balón se lo echa un poquito en largo, pero ya la tiene de nuevo Kevin. Presiona Fali. Bien Luismi en tarea defensiva, la recupera la Atlético Estación. Ya sale con Fali, que mete cuerpo. Sintió el pisotón del rival, creo que es el número 2, Mauro. Y recibe la primera falta del partido. Parece que está. Cuidado que se ha podido hacer daño, ¿eh? Da golpes en el suelo. Parece que es importante. Salta el equipo médico del Atlético Estación. Mala suerte porque todos conocemos a Fali, un jugador importante para el equipo. Y no llevamos ni un minuto de partido. Y parece que ya tiene complicaciones. Se levanta. Cogea, la verdad que no sabemos, creo que ha sido tobillo. Un pisotón, le habrá pillado mal el pie apoyado. Y son jugadas que la verdad que hacen mucho daño. Pero esperemos que se recupere y pueda volver al juego. Coge un poco, va a salir por banda. Lo repetimos, esperemos que se pueda reincorporar lo antes posible. Y bueno, esto es un partido, yo creo que va a ser totalmente diferente al que vimos contra el Club Deportivo Cártama. Un Atlético Estación que está más acostumbrado que el equipo cartameño a jugar en campos más grandes. Y quizás pueda estar un poquito más cómodo y tenga, sobre todo, más llegada, que era una de las cosas que le pedimos, ¿no? Al Club Deportivo Cártama, que llegó muy poquito al área rival. Se la quería quedar Rafita. Bien, el defensa número 3, Aitor, metiendo el cuerpo. Y aunque el asistente dice que el último en tocar fue el propio Aitor, así que sacará Juanjo de saque de banda. Apoya Rafita, se la queda. De nuevo para Juanjo, tuya mía. Y ahí lo tenemos ya, ¿eh? Migui, rápido y atento al corte. Jugador que seguro dará dolores de cabeza a todo el plantel cartameño. Ahora es diferente, ahora el asistente da saque de banda al Club Deportivo Mija cuando el árbitro principal le daba el balón al Atlético Estación. Ya pone el balón en juego. Bien, Carro que se la queda. Juega para Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo para Juanjo. Juanjo, impreciso. Al primer toque se la daba el rival. Y ya saca el Club Deportivo Mija de banda. El balón es para el número 10, Edu. Hoy portando el brazalete de capitán. Se lo piensa.
Bien, Carlos ahí en la presión. Se la quiere quedar Antonio Hidalgo. Y el colegiado que pita falta. Fali, lo vemos ahí que se ha reincorporado. Parece que ha sido solo un susto. Ahí se lo estaba hablando con Borja. Le dice que calma, que se quiere probar. Porque quiere jugar este partido. Ahí tocaba Edu. Será balón para Atlético Estación. Antonio Hidalgo. Juanjo. Atrás para Luis. Luis para Borja, que hoy es titular. De nuevo para Luis. La presión alta del Club Deportivo Mija. La tiene Miki. Se equivoca y se la entrega Fali. Por la izquierda la sube Kevin. Kevin para Rafita. Bien, Rafita con un toque. Se va. El balón es para Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo para Luismi. Luismi que quiere entrar con pierna derecha. Se acomoda. El balón de nuevo para Antonio Hidalgo. Se le echó rápido encima, creo que Edu. El balón es para el número 6, Pablo. Buscaba la espalda de la defensa, pero el balón se fue un poquito largo a las botas y a las manos de Borja. El Atlético Estación que quiere empezar todas las jugadas desde atrás. Quiere salir combinando. Y lo intentará hacer ahora Luis. Equipo abierto. Quiere dar amplitud al campo. La tiene Chema, que ya mira, divisa el horizonte. Y la manda arriba a tierra de nadie, porque se la queda el Club Deportivo Mijas. Club Deportivo Mijas, que parece que también intentará hacer lo mismo, aunque no es igual la presión del Atlético Estación. Balón arriba, la quiere pelear Kevin. Se la queda Luis. Luis para Fali. Fali de primeras para Juanjo. Juanjo, que parece que estos primeros minutos está un poquito desafortunado y pierde la pelota. A sacar el número 15, Porras. Buscando Osama. Osama, que quería tocar con el exterior. Y el balón que vuelve a las manos de Borja. Parece que el partido pasa por unos minutos donde hay mucho respeto por ambos equipos. Poca intensidad hasta el momento. Aunque eso sí, la presión del Club Deportivo Mija es importante, ¿eh? Pero también la del Atlético Estación. Estamos acostumbrados que cuando pierde la pelota lo salan Fali. Cuidado ahí con Ala, que quería sorprender. Pero el disparo finalmente fue manso a las manos del que hoy defiende la portería del Club Deportivo Mijas, Marcos. Lo estaba hablando, el Atlético Estación, si algo tiene en la cabeza en todos los partidos, es que una vez que se pierde la pelota deben de presionar y recuperarla lo antes posible. Algo que le ha dado ya muchos goles a este equipo de Borja Velázquez. La baja Antonio Hidalgo, el control que se le fue un poquito, lo recupera el Club Deportivo Mijas. La suma para Osama. Quiere probar el disparo. Cuidado, el balón que le da en el pecho, en la zona del estómago, más bien a Chema. Que ha caído pegado un grito. Porque además, aparte de la zona complicada que es la boca del estómago, con este frío, seguramente le ha hecho mucho más daño. Ya se reincorpora el balón que irá a bote a tierra. Y como la tenía el Atlético Estación, ya la mueve de nuevo. Es Kevin. Kevin para Carlos. Carlos que mira. El Mijas bien plantado. Le imposibilita mucho las cosas si el Atlético Estación no se mueve. Quería tirar el desmarque Alan, pero ha estado bien la defensa de Mijas. El balón para Osama. La quiere bajar, pero está atento Antonio Hidalgo. La pelea Edu y Juanjo. Y finalmente el balón que sale por banda. Bien, Miki, controlando y abriendo el juego. Quiere empezar desde atrás el Mijas. Cambio de juego, buscando al lateral que se incorporaba. Pero ahora sí, muy bien, Juanjo. Ya la monta Alan. Y parecía que sí. El balón salió
Pero era buena la jugada de Alan, que ya encendía la moto y se incorporaba por esta banda derecha. La juega Pablo, quería tirar el tacón. Bien, Juanjo. La saca Alan. Alan se la quería echar en largo, ha estado bien Miki. Y el balón le rebotaba al propio jugador que hoy viste de verde y blanco. Saca de banda para Porras. Mira arriba, quiere buscar Osama. Bien, Carlos despejando. Rafita se la queda. Y efectivamente hay mano de Miki. Saca rápido Antonio Hidalgo. El balón es para Fali, que parece que está totalmente recuperado. De nuevo para Antonio Hidalgo. Jugador que debe de tocar mucho balón hoy. Si el Atlético Estación quiere llevarse los tres puntos de Mijas. Se incorpora al ataque Luis. Luis para Juanjo. Juanjo, cuidado, que buen pase para Alan. La va a tener Alan. Pasa atrás para Rafita. Rafita que quería disparar, pero qué bien se ha puesto en medio el central. Pero la hemos tenido. Ahí la ha tenido la primera el Atlético Estación. Buena incorporación de Juanjo por banda derecha, que filtraba el pase para Alan. Y Alan que vio en mejores posiciones a Rafita. Pero Rafita que parece que se le hizo un poco de noche en ese control y ya se puso muy bien en medio el defensa. Que le ha privado al Atlético Estación de marcar el primero. Parece que quiere más el Atlético Estación. Ya la lleva Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo para Alan. Lástima, se resbalaba. Lástima que se resbaló. Porque prometía la jugada. Ya saca rápido Juanjo. El Atlético Estación que no quiere perder ni un segundo. El balón es para Carlos. Carlos para Fali. Fali se da la vuelta. De nuevo Alan. Alan con el exterior. ¡Qué bien! ¡Cuidado! Estaba Luismi en el otro lado totalmente solo. Lástima que Rafita no lo pudo ver. Hay que tener cuidado. ¡Qué bien Pablo! Casi de memoria jugaba con su compañero Osama. Menos mal que estaba un poquito adelantado y así lo vio el juez de línea. Buen cambio de juego de Carlos para Luismi. Luismi que se le iba un poquito el control, pero la recupera. El balón es para Kevin. Kevin que se incorpora. El balón se quedaba ahí muerto. Se la queda en Mijas, pero ya vuelve otra vez al Atlético Estación. ¡Qué bien! Lo que intentaba Alan con el pecho. La tiene el Club Deportivo Mijas, pero está con muy poquitos efectivos cuando se quiere sumar al ataque. Buena la presión ahora de Alan. Se la quiere quedar Juanjo y lo hace. Luis para Chema. Chema a la otra banda para Kevin. Kevin se para, mira. Espera y encuentra a Rafita. Rafita para Fali. Se incorpora por aquí Juanjo. No lo ha visto Fali. Cuidado que la entrada pide falta. Borja Velázquez desde el banquillo. No lo ve así el colegiado. Cuidado el balón para Osama. ¡Sale Borja! Y toca lo suficiente como para que el balón de Osama no vaya a portería. Peligrosa ahora la oportunidad del Club Deportivo Mijas. Muy bien. El que hoy es titular en la portería del Atlético Estación, Borja Nava. La lleva Chema, encuentra a Fali. Ahora los centrocampistas del Atlético Estación muy solos, con mucho tiempo para jugar. Hay que aprovechar estos minutos donde el Atlético Estación está mucho más cómodo. La presión no está siendo tan efectiva del Club Deportivo Mijas y está encontrando líneas para superar la presión que conforma en ataque el equipo de Mijas. Lo tiene claro el Atlético Estación. Se empieza desde atrás. Borja para Carlos, que se sitúa en la zona de Luis. Juanjo como un extremo más se queda en ataque. El balón buscaba a Kevin. Lástima, no pudo conectar bien de cabeza. Busca Osama.
El cabezazo. No le llegó a ningún compañero. Será saque de banda para el Atlético Estación. Parece que por parte del Club Deportivo Mijas se le está complicando mucho las cosas. El Atlético Estación parece mucho más cómodo. Parece que el juego le está viniendo mucho mejor. Bien, Rafita jugando de cara para Luismi. Pero el árbitro vio falta del hoy extremo cartameño. Se ayudó de los brazos. Pitó empujón. Quería meter arriba a Migi. Bien la defensa de Cártama. Ahí lo vemos, ¿eh? Está en todas. No pita falta. Bien Fali ahí recuperando el balón. Y ahora sí, se ayudó de los brazos. Falta para el Atlético Estación. Pero lo estamos viendo, ¿eh? Migi es un jugador que está en todas. Saca en corto para Juanjo. Juanjo para Fali. Fali mira arriba. Bien, encuentra a Alan. Qué buen control de Alan. Quería tirar el túnel, no lo consigue. Fali para Rafita. Atento la defensa de Mijas. Un Mijas que le dura muy poquito el balón porque ya la tiene la defensa cartameña. Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo para Carlos, que es cuando quiere sacar el balón desde atrás. El Atlético Estación se mete como tercer central para facilitar la salida. Y son los Antonio Hidalgo y Fali los que bajan un poquito para dar salida al juego cartameño. Saca ya el Mijas, que le dura muy poco el balón. Cambia la orientación, pero le llega Juanjo. Cuidado, Juanjo, hay que estar contundente ahí, se puede liar un poquito. Pero bien Luis ayudando, y ya sacará de puerta a Borja. Muy intenso los entrenadores de ambos equipos, tanto Borja Velázquez como Mario Merino, dando continuamente instrucciones a sus jugadores. Unos jugadores del Club Deportivo Mijas que se echaba ahora arriba, imposibilitando la salida, pero ha estado atento ahí Borja para conectar con Luis. Luis mira arriba buscando a Alan. El central, el número 3, Aitor, con mucho más cuerpo, se metía por medio. Ahora Migi, que la aguanta, mete el cuerpo, se gira y la retrasa para Aitor. Aitor, que directamente le cede el balón a Luis. Cuidado ahí, bien, la saca ahora el Atlético Estación. Kevin por banda izquierda. La tiene Luismi. Luismi combina con Rafita, buena pared. Quería dársela de nuevo, pero ha estado ahora bien la defensa de un Club Deportivo Mijas que le dura muy poquito la pelota. Muy poquito la pelota le dura al Club Deportivo Mijas. Aunque no está llegando en demasía el Atlético Estación, la verdad que está siendo el dueño del juego. Cuidado con Fali. Levanta el banderín la colegiada. Había fuera de juego. Balón que pondrá en juego Marcos. Balón aéreo. Se resbala. El terreno de juego que está húmedo. Sabemos que han sido días de lluvia. Hasta hace un momento estaba lloviendo también, chispeando. Y no se descarta que durante los 90 minutos vuelva a llover.
Bien, Carlos, contundente, sacando el balón del campo. Se lo pide Borja. Pide a sus jugadores que hay que probar. Todavía no han pegado a puerta. La lleva Edu. Edu mete el cuerpo. Bien, Juanjo. Intenso. Será saque de banda para Club Deportivo Mijas. Atención con el saque de banda. Las quiere meter arriba. Bien, Carlos despejando. Despejaba Carlos, pero de todas maneras había falta. Y reanudará el juego Borja. Saca en corto. La lleva Chema. Chema hoy vuelve a la titularidad. Central de perfil zurdo. Importante tener un central de estas características si tu filosofía es sacar el balón jugado. Luis que buscaba a Rafita. Balón comprometido. Mejor posición estaba Aitor, que la despeja. Los jugadores del Atlético Estación pedían mano. Osama se la quería quedar. Bien, Luis. Luis para Chema. Chema para Antonio Hidalgo. La pide Juanjo, pero el balón pasa antes por Carlos. Cuidado, Carlos. Pero había falta sobre el centrocampista cartameño. Saca rápido Juanjo. Juanjo para Fali. Fali Carmona, que mira hacia su banda izquierda, no lo ve claro. Sigue con el balón y se la roba. La lleva Migui. Migui se la echa en largo. Cuidado con esa falta, porque ha estado al borde de la cartulina amarilla. Dialogando el árbitro y el entrenador sobre las últimas faltas que se han dado en el partido. Fuera de juego. Alguna llegada del Atlético Estación, que mantiene un juego, no está logrando mucho llegar, la verdad, con posibilidades al área rival. Pero es que el Club Deportivo Mija le está costando mucho triangular y mantener la posesión. La saca el Atlético Estación, la lleva Juanjo. Juanjo para Antonio Hidalgo. Presión activa del Mija. Tan activa que llegaba un poquito tarde el centrocampista. Y Antonio Gutiérrez Mora, que pitaba falta. Saca en corto. La lleva Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo para Juanjo. Juanjo la retrasa aún más para Luis. Luis que hace lo mismo con su portero Borja. La lleva Chema. Chema para Carlos. Ahí lo vemos otra vez. Como tercer central. Balón para Luis. Parece que el Club Deportivo Mija dice: mientras las toquéis ahí, a nosotros no nos importa. Y esperan un poquito a esto, a que el balón pase del centro del campo. Quería buscar a Juanjo. La despeja y se la queda ahora el Club Deportivo Mija, que monta el ataque. Cuidado, la lleva Edu por esta banda izquierda. Se para y retrasa para Migui. Quería llegar Rafita, pero bien, combina con su compañero. Ahora por banda derecha. Mete el balón adentro. Bien, Luis metiendo el cuerpo, pero cuidado, Kosama también es fuerte. Y quería crear ocasión de peligro. Será saque de banda. Parece que el saque de banda ya dentro del área. Trabaja Chema. Cuidado, que parece que el balón se queda ahí. El disparo al larguero la ha tenido el Club Deportivo Mijas. Sigue el peligro. Cuidado por esta banda. La mete dentro. Pablo se las quiere quedar. Salta con Luismi. Pablo tenía mucho más cuerpo. La que ha tenido el Club Deportivo Mijas. No me ha dado tiempo ni a ver el dorsal. No sé qué jugador ha sido. Pero ese balón, tras un choque de cabeza de Chema, se quedaba en buena posición. Y el jugador del Club Deportivo Mijas, que mandó el balón directamente al travesaño. Cuidado con Osama. Bien, Kevin defendiendo. Aitor la despeja. Bien, Chema saltando y ganando la pelota.
Intentaba hacer lo mismo Alan. El cuero para Juanjo. Luis quiere sacar la jugada. Cuidado, Juanjo, no te resbales. El balón para Carlos. Cuidado, Carlos, que la pierde. La lleva Osama. Quiere buscar el disparo. Y gol del Club Deportivo Mijas. Lo repetimos todas las semanas. Lo que puede pasar cuando intentas este tipo de juego es que si la pierdes, le das una ocasión de peligro al rival y aquí Osama no ha perdonado. El balón se le quedaba en buena posición y un espléndido disparo de Osama desde fuera del área. Folla seca como la conocemos. Que pillaba a Borja un poquito adelantado. Y el balón fue con mucha potencia y bajaba lo suficiente como para colarse en la portería del Atlético Estación. Pues bueno, ya ha llegado el primero del Club Deportivo Mijas. Una lástima porque creo que ha sido el primer disparo a puerta tras el larguero que han pegado. Porque hasta el momento el juego era del Atlético Estación. Club Deportivo Mijas que se consolida como un equipo muy efectivo. Aprovecha al máximo las ocasiones. Un larguero y un gol. Quiere contrarrestar rápido el Atlético Estación. Mete el centro con la derecha Kemi. La despeja la defensa de Mijas. Luis pasa y dobla. Juanjo quería combinarlo. Termina haciendo el balón para Fali. Lástima. Cuidado ahora con la contra del Club Deportivo Mijas. La lleva Pablo. Mete el cuerpo. Juanjo agarra. Va a ser falta. Y cartulina amarilla. Desde aquí se escucha perfectamente los comentarios de nuestro entrenador Borja Velázquez. Se lo dice en este caso a Fali. Estamos llegando a tres cuartos, pero no estamos probando al portero. Muy pocos disparos del Atlético Estación, que la verdad que llega a esas posiciones de tres cuartos, pero no está sabiendo materializar ni crear peligro a la portería defendida por Marcos. ¡Qué buena! El control de Pablo, que bien la ha pinchado. Quería meter el balón, pero ha estado bien Carlos. Buen detalle de calidad de Pablo. Y el Atlético está haciendo lo suyo. No importa el error que haya tenido Carlos anteriormente en el gol, que va a intentar seguir sacando el balón jugado. La lleva Chema. Vuelve a mirar atrás para Antonio Hidalgo. Cuidado, Antonio Hidalgo. Bien, el regate. Mira arriba, pero es que no encuentra ningún compañero. Poco movimiento. La roba el Club Deportivo Mijas. Cuidado, Migui. Migui quería filtrar el pase. Pero ahora sí, muy bien Antonio Hidalgo, que ya sale. Cuidado. La lleva Luismi para Fali. Fali de nuevo para Luismi, ¡qué bien! Cuidado que se incorpora Juanjo, le llega el balón. Mira área, va a ponerla. ¡Buen balón! Buscando la llegada de Rafita al primer palo. Pero ha estado atento el portero. Buena llegada del Atlético Estación aquí por banda derecha. Buena incorporación de Juanjo. Un Juanjo que parece que está teniendo más protagonismo en el ataque que Kevin. Kevin, un lateral con claras aspiraciones ofensivas. Le gusta muchísimo sumarse al ataque. Pedían falta desde el banquillo. Y así lo concede el árbitro. Seguramente saque en corto Fali. Tiene a Carlos detrás suya. Tiene a Juanjo. Y así lo hace. Carlos para Antonio Hidalgo. Balón para Luismi. Luismi para Rafita. Rafita combina con Kevin. Ahí lo vemos. El balón de nuevo para Antonio Hidalgo. Cuidado, Antonio. Falta. Lástima. No, combinó bien. No tocó bien Antonio Hidalgo.
Y ya saca el Club Deportivo Mija. Balón muy pasado. Quiere lucharla, pelearla Edu. Y consigue el saque de banda. Parece que el gol le ha dado mucho más rigor a este Club Deportivo Mija, que ahora está cómodo. Y el Atlético Estación, que debe de tirar del remorque, debe de igualar el partido si quiere conseguir sacar puntos desde aquí. La intentaba Pablo. De nuevo Carlos en esas posiciones para intentar sacar el balón desde atrás. El entrenador Mario, que das órdenes de que repliegue, de que se descanse. Y en el momento que pase de tres cuartos, irán a morder. La lleva el Atlético Estación. Antonio Hidalgo. El Mijas que intenta tapar líneas. Muy complicado para que el Atlético Estación supere la primera y segunda línea montada hoy por el Mijas. Quería combinar, no sé con quién, la recupera el Mijas. Bien, Migui. También está muy bien Antonio Hidalgo en estas tareas. Está recuperando muchísimos balones junto a Carlos. Y empieza desde atrás de nuevo. Cuidado otra vez que se complica. Bien ahora Carlos. Pero de nuevo se complicaba un poquito el Atlético Estación en esa salida. Osama, que combina con su banda derecha. Bien ahora Chema, que está muy bien defendiendo. Y recupera la pelota. Antonio Hidalgo. Muy complicado salir. Antonio Hidalgo da la vuelta. Combina con Alan, que tiene que defender mucho su posición para contactar con la pelota. Y muy complicado. Está muy bien ahora el Mija. Está muy bien plantado y recuperando muchos balones. La lleva Pablo. Pablo, que combina con Osama. Osama la pincha. Quería buscar la incorporación de nuevo de Pablo. La retrasa. De nuevo para Osama. Osama mira a Aria. La va a poner. El balón al primer palo. Saque de puerta. Buen balón ahora de Borja. Supera la primera línea de presión. La lleva Fali. Fali para Alan. Tuya mía con Rafita. Rafita para Fali. Quería tirar ese pase bombeado. Muy difícil, muy complicado. No salió. Y la despeja ahora el Club Deportivo Mijas. Balón para Luis. Pone el pecho. Se la queda. Carlos mira, no ve a nadie. De nuevo para Chema. Bien Rafita. Bajando a recibir. Luismi. Por banda izquierda. Se la quería hacer. Cuidado que se fue al suelo. El defensa del Club Deportivo Mijas pide falta. El equipo cartameño. Pero el árbitro dice que no fue absolutamente nada. Va a poner el balón en juego Kevin. Saltaba Kevin, metía el cuerpo el número 5 Juan. Y de nuevo saque de banda para el Club Deportivo Mijas. Cuidado, que quería lanzar el balón y lo hace Edu. De nuevo con pierna izquierda, quería buscar el disparo. Y vamos ahora. Cuidado Fali, el balón se le queda a Rafita. Buen balón para Alan. Alan la va a tener, se incorpora Luis. Cuidado con Alan, pisa área, lástima, se resbala. Sigue con el balón, dispara. Y saca la mano Marcos. Lástima ese resbalón de Alan, porque era buena la jugada de ataque del Atlético Estación. Importante seguir teniendo jugadas como esta para no desconectarse del partido. Corner que lo botará Fali. Con él Antonio Hidalgo. Saca el balón en corto. Antonio Hidalgo lo va a poner. El balón segundo palo. Salta Pablo. El balón le queda a Alan.
que no terminó de romperla del todo. Buscó un disparo colocado con el interior, pero se fue muy desviado. Rondamos el minuto 34, a punto de llegar a los últimos 10 minutos de la primera parte. La ha tenido el Atlético esta acción con esa incorporación de Alan. Y recordamos ese gol del Club Deportivo Mijas, ese golazo de Osama, que le da por ahora la victoria momentánea. La lleva Edu, el balón se queda corto y la despeja Chema. Se la quería quedar Luismi con ese cabezazo. Pero es Kevin finalmente el que lo hace. Alan no consigue bajar la pelota. La despeja el Mijas. Pero bien Juanjo ahí ayudando en defensa y arrebatándole la pelota a Osama. Llega Carlos. Carlos que divisa el horizonte, no ve a nadie. De nuevo el balón a Luis. Fali baja, recibe, primeras para Luis. La lleva Juanjo. Juanjo para Fali. Busca Alan. Lástima ese pase, Alan lo quería por fuera. Fali metió el balón por dentro. Y será saque de banda. Cuidado ese saque de banda. Con ese bote rápido el campo está... Está húmedo, está rápido. Y le iba a favorecer a la internada de Fali. Pues mientras monta el juego el Club Deportivo Mijas, lo estás viendo en sus pantallas, nuestro patrocinador oficial de eventos deportivos, Sport Madness, que pospone su torneo de pádel debido a la climatología que reina estos días, por las lluvias que ha habido, esas tormentas intensas, sobre todo de madrugada. No. Cuidado ahora con Mijas, bien Carlos. Pues eso, debido a la lluvia que ha habido en estos últimos días, Sport Madness se ve obligado a retrasar su torneo de pádel. Ese torneo de pádel que estaba, creo que para abril, pero debido a la meteorología la ha tenido que posponer. Si me confirman desde realización, para los días 7, 8 y 9 de mayo. Así que lo informamos desde aquí, desde Cártama Televisión, desde Sport TV. A todos nuestros telespectadores, ahí tenéis el QRL para inscribir en ese torneo de pádel. Recordamos que en categoría masculina, categoría femenina, mixta, con diversos premios en metálico. Un torneo de pádel totalmente espectacular y nada más y nada menos que las instalaciones del Centro de Raqueta Dinacua. ¿Para qué pedir más? Ahí hemos visto un choque entre Alan y el jugador del Club Deportivo Mijas. La verdad que desde aquí no se ve bien quién es. No se ve bien quién es. Pero parece que no ha habido nada. Sacará de banda el Club Deportivo Mijas. Bien, Kevin. Despejando, se la queda Fali. Fali para Luismi. Bien, Luismi la deja pasar. Quería buscar a Rafita.
muy difícil. Se le echó encima a tres jugadores del Club Deportivo Mija. Cae al suelo. Y cuidado, falta peligrosa. Y va a haber la cartulina amarilla, Chema. Cartulina amarilla para Chema. Y cuidado porque la falta está en una situación muy peligrosa, al borde del área. Falta para un perfil zurdo, aunque sabemos que casi todas las jugadas a balón parado las bota Migi. Veremos a ver quién es el que dispara. De todas formas, creo que Osama es el que está en el suelo. Parece que se ha hecho daño. El árbitro que dice que Chema utilizó el cuerpo un poquito con fuerza desmedida y de ahí la falta. Falta que incluso ha estimado merecedora de cartulina amarilla. Creo que es la segunda cartulina amarilla del partido, o por lo menos para el Atlético Estación. Recordamos que la primera la dio Juanjo. Pues si no me equivoco, es Edu. Efectivamente, Edu, si no me equivoco, el número 10 y Migi, con pierna izquierda. Peligro. Va a ser Migi. Dispara. Muy desviado de la portería, defendida por Borja. Buscaba ese disparo el palo largo, pero muy desviado. Ya la tiene Juanjo Luis, que se está hartando de tocar balón hoy. Todas las jugadas pasan por sus botas. Igual por Chema, igual por Carlos. Muy poco movimiento, ¿eh? Muy poco movimiento de la zona ofensiva y así es muy difícil sacar el balón. Ahora sí Fali, con un buen gesto técnico, le quería dejar el balón a Luismi. Pero es que está muy cómodo el Club Deportivo Mijas. Cuidado con Osama. Bien, Chema. Rehaciéndose y birlándole la pelota. La lleva Antonio Hidalgo. Combina con Rafita y ahora sí es clara. Tanto la falta como la cartulina. A ver si se puede girar y vemos el dorsal del jugador. Bueno. Está ahí, a ver si se da, es el número 12. Es Joaquín. La verdad que llegaba tarde. Rafita que bajaba a recibir. Y la falta clarísima, al igual que la tarjeta. Pero lo que estaba diciendo hace unos segundos. Muy poco movimiento arriba y así muy complicado sacar la pelota jugada. La lleva Fali. Fali para Antonio Hidalgo. Y ahora también Alan llega tarde. Y si sigue con el mismo criterio, efectivamente, Alan ve la cartulina amarilla también. Pues tres cartulinas amarillas para el Atlético Estación. La ha visto Juanjo. La ha visto Chema y la acaba de ver Alan. Muy espesito ahora el partido en estos minutos finales. Buena noticia para un Club Deportivo Mija, que es lo que quiere. Quiere que se juegue poco y cuando se juegue sea en el área del Atlético Estación. Un Atlético Estación que está concentrado el juego prácticamente en la zona defensiva, porque el Mijas tiene a sus dos líneas muy bien replegadas, tapando espacios, tapando líneas y complicándole mucho la vida al Atlético Estación. Va a sacar de banda Kevin. Antonio Hidalgo, de nuevo para Kevin, con pierna izquierda, quería tirar el caño, lo hace, pero se le iba largo. Dos minutitos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Veremos los que añade el árbitro. Seguramente añada dos o tres minutitos.
Cuidado que saca rápido Kevin. Se las quiere quedar Rafita. Saque de banda para el Atlético Estación, que la vuelve a sacar en corto y rápido. La lleva Fali. Fali arriba buscando a Alan. Bien la despeja ahora la defensa del Club Deportivo Mijas. Se la queda Pablo. Bien meter cuerpo. Cuidado ahora con la contra. La tiene por aquí el número 15, Porras. Porras se para, se frena. Mira atrás y le cede el balón a Migui. Pablo solo mete el cuerpo. Bien para Osama. Se equivoca Osama. Le roba el balón Luis. Juanjo para Carlos. Cuidado. Era buena la presión de Osama. El árbitro no pita falta. Y la lleva ahora el Atlético Estación. Luismi, que quería saltar con Aitor. Muy difícil. Y precaución porque la lleva el Club Deportivo Mijas. La quería dejar pasar a Osama. Bien Chema. Cuidado ahí. Quería tirar el lujo Fali. Pero le roban el balón. Migui. Cuidado que hay un poquito de rifirrafa ahí en el centro del campo entre Migui y Fali. De mientras la roba Carlos. Carlos para Luismi. De cara para Juanjo. Juanjo ya busca arriba. Muy difícil que llegue Rafita. En mejor posición estaba Aitor. Bien Rafita que se la roba. Pide falta, no la concede el árbitro. Se la lleva Aitor y ahora sí. Notó el toque por atrás de Rafita. Y si decía que podía añadir algo por las cartulinas amarillas, no lo hace. Llega el minuto 45. Y la primera parte que llega al final. Primera parte donde el Club Deportivo Mijas se va por delante en el marcador con ese golazo de Osama. Y un Atlético Estación que la ha tenido, ha podido empatar el partido, pero que no ha podido consolidar las poquitas jugadas de peligro que ha creado a la portería del Club Deportivo Mijas. Así que nada, el resumen yo creo que es muy, muy claro. Un Atlético Estación que ha tenido la posesión, pero una posesión totalmente muy poco fértil, porque mucho balón que ha pasado por las botas de Chema, de Luis, por Carlos, por Antonio Hidalgo, pero muy poquito el balón que ha tocado tanto Alan como Luismi como Rafita. Para mí una delantera un poquito estática y un Club Deportivo Mijas que ha visto muy aprovechable ese gol para retrasar las líneas y jugar a verlas venir, tapar al máximo las líneas y provocar esto, que finalmente, aunque haya tenido mucha posesión en el Atlético Estación, no haya conseguido abrir el marcador. Así que bueno, como yo estoy solo, tengo que hacer tanto la narración como los comentarios, así que aprovecho sobre todo para mandarle un saludo a Óscar, que es el que me suele ayudar muchísimo en estos momentos con las narraciones del Atlético Estación. Y nada, recordar que continuamos con la segunda parte, todavía 1-0 en el marcador, un resultado muy justo, todo por decidirse y seguramente un partidazo que viviremos ahora en los segundos 45 minutos, así que no se muevan porque volvemos enseguida.
Pero
Muy buenas de nuevo a todos los telespectadores de Cártama Televisión. Regresamos aquí en el campo del Club Deportivo Mijas para vivir los segundos 45 minutos de este partidazo de fútbol entre el propio Club Deportivo Mijas y el Atlético Estación. Los jugadores que ya están en el terreno de juego, los árbitros que estaban asegurándose que todo vaya ok, hay cambios por parte del Atlético Estación. Os lo comento en un momento. Vemos a Francis en la portería, que sale por Borja. Vemos también a Dani Criado en el centro de la defensa por Chema, que tenía, recordamos, cartulina amarilla. Y vemos también a Valentín en el lateral derecho por Juanjo, que curiosamente también tenía cartulina amarilla. Parece que, exceptuando a Francis, el portero, que ha entrado por Borja Navas, los dos cambios que ha realizado Borja Velázquez desde el banquillo, seguramente sea por eso, porque los jugadores que salen tenían cartulina amarilla, no quiere arriesgar, quiere que el equipo termine con 11 jugadores esta segunda parte, y seguramente también para intentar mover las teclas que condicione una mayor y una mejor salida de juego del Atlético Estación, que vimos que en el primer tiempo le estaba costando mucho conectar el juego desde la defensa al ataque. Y ahí vemos que entra Dani Criado y entra Valentín. Veremos a ver cómo se comportan ambos jugadores. A simple vista, el Club Deportivo Mijas no toca nada. No toca nada, parece que están los mismos 11 jugadores. Y el Atlético Estación que saca de banda, pero la devuelve porque estaba Luismi en el suelo. Y siguiendo con el fair play que deben seguir todos los equipos, el Club Deportivo Mijas la echó fuera. Pues la tiene Carlos, que no se complica y la manda arriba. Rafita con la cabeza, combina con Kevin para Luismi, que no está acertado y manda el balón directamente fuera. Ahí vemos el Club Deportivo Mijas, que desde luego no tiene prisa ninguna en este segundo tiempo. Sabe que va con un gol por delante y es el Atlético Estación el que debe de remar a contracorriente. La va a poner en juego Joaquín. Arriba, Pablo la peina, le llega el balón a Osama. De nuevo Pablo dispara. Y el balón al palo. La que ha tenido el Club Deportivo Mijas en estos primeros 5 minutos de encuentro. Este jugador, Pablo, que ya tuvo mucha presencia en el anterior partido contra el Club Deportivo Cártama, se daba la vuelta y buscaba un disparo, creo que con la puntera. Imposible para un Francis, que le pilló totalmente desprevenido. Se salva el Atlético Estación de recibir el segundo en los primeros minutos de esta segunda parte. Sale Dani Criado por esta banda izquierda. No encuentra a nadie. Sigue conduciendo. Se para. Retrasa para Carlos. Antonio Hidalgo para Alan. Alan que parece que juega ahora un poquito más por dentro. Antonio Hidalgo para Valentín. Quería combinar de primeras, pero ha estado rápido el Mijas en esa presión. Y manda el balón a saque de banda. Cuidado, que se ha podido hacer daño. Y Alan quiso tirar una finta. Perdón, no es Alan, es Luismi. Luismi que vuelve a estar por el suelo. Parece que ha empezado esta segunda parte con mal pie. Ya son dos choques lo que lleva. Quería tirar esa finta con el cuerpo, pero se encontró con el defensa. Veremos a ver. Las últimas faltas las ha sacado en corto. Incluso los saques de esquina. Veremos a ver por lo que opta ahora Fali, que no tiene a Chema, un jugador que con centímetros y que aporta mucho en este tipo de jugada. Veremos a ver qué es lo que hace Fali. Fali Carmona, un jugador con muy buen pie, muy buena pierna derecha, que la mete dentro. Cuidado, ese balón se la queda Luis Rafita, pero finalmente hay fuera de juego. Lástima.
Porque ese balón se lo podía haber quedado, perdón, Rafita. Pero el juez de línea, José Jesús Cebollada Yanez, vio que creo que era Luis el que estaba un poquito adelantado. Balón arriba del Club Deportivo Mija, la buscará Pablo. Salta con él Antonio Hidalgo. De nuevo Pablo. Bien. El árbitro ahora que no se la compra. Dice que se levante. Y ya la monta el Atlético Estación. Buen despeje de la defensa de Mijas. Ya juega el Atlético Estación. El Luis. Luis para Valentín. Valentín con Antonio Hidalgo de primeras de nuevo para Valentín. Luis la retrasa para Francis. Sale conduciendo Dani Criado. Quiere buscar a Rafita, no consigue peinarla. Bien Kevin metiéndose por delante. Pita juego peligroso. Ha pitado plancha. Se lo está explicando a Borja Velázquez. A mí la verdad que no me ha parecido falta. Creo que ha llegado antes que el defensa, pero bueno. Así lo ha visto el colegiado y así lo ha pitado. Ya juega el Club Deportivo Mija buscando a Pablo. Todos esos balones van a la cabeza de Pablo. La despeja Dani Criado. Hoy jugando de central. Bien Kevin, el balón un poquito largo, pero llega bien a Luismi. Luismi quería filtrar el pase para Rafita. Ha estado bien el defensa, creo que Porras. Saltaba ahí Criado y bien Luis, que no se pone nervioso y se la cedía a su compañero. Ahora es Valentín. Se complicaba un poquito, no se entendía con Antonio Hidalgo, pero continúa con la pelota. De nuevo Luis, con mucho protagonismo en la salida de balón. Antonio Hidalgo, de nuevo Luis. Busca ahora el pase en largo, busca sorprender con Luismi. Muy complicado llegar a esa pelota, perdón. Y ya monta el ataque el Club Deportivo Mijas. Hay que estar muy atento en estas contras, porque el Club Deportivo Mijas tiene jugadores para complicarle mucho las cosas. Ahora este balón que llega sin problemas a Francis. Y ya juega en corto. Tony Hidalgo. No sabe con quién jugar. Muy bien posicionado el Club Deportivo Mijas. Fali. Tira el desmarque Alan. Lo encuentra perfectamente. Y aquí creo que falla enormemente el juez de línea. Creo que se ha visto clarísimamente que entraba Alan desde atrás. Pero bueno. También los árbitros pueden tener fallos. A lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados, porque desde luego está él mucho mejor posicionado que yo. Saca el Club Deportivo Mijas. Saca Hitor. El balón se lo queda a Edu. Edu para Migi. Migi de primeras con esa pierna izquierda. Pisa. Espera y combina con su compañero. El número 12. Joaquín, perdón. Antes lo llamé Porras, pero es Joaquín. Bien, Dani Criado ahí metiendo el cuerpo y quedándosela. Bien, Luismi mete el pie y se la cede a Carlos. Carlos de nuevo para Luismi. Cuidado, puede haber falta. Y así lo concede el colegiado. Desde el banquillo se pide algo más que una simple falta del número 5, Juan, que llegó un poquito tarde. Sin embargo, también está él en el suelo. Parece que se ha podido también hacer daño, porque puso el pie, llegó tarde. Pero desde luego también Luismi impactó en su bota. Se reincorporan los dos jugadores y la mueve el Atlético Estación. Es Valentín, recién incorporado en esta segunda parte por Juanjo. Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo, que no lo ve claro, sigue conduciendo. Ahora sí, Luismi. Luismi de cara para Fali. Está incorporado Kevin. Veremos qué hace. Quiere buscar muy complicado la espalda de ese balón que se frena. Casi se la queda Kevin. Va a haber saque de banda, efectivamente. Banda para el Atlético Estación.
Buena jugada peleada por Kevin. Saca ya para Antonio Hidalgo. Es Fali. Puede haber falta, no lo ve así el colegiado. Y ya monta el ataque el Mija. Es Pablo. Pablo que busca la espalda de la defensa. Y efectivamente había saque de banda. Perdón, saque de banda no. Fuera de juego. Porque había... Hay aquí contradicciones. Y la verdad que me pilla aquí en medio y ahora mismo intentando prestar atención a los cuatro jugadores. A los cuatro jugadores, no, a las cuatro personas que están interviniendo. Son los dos entrenadores. El de Mija que dice que el jugador ha salido del centro del campo. Y Borja que no. Y encima el árbitro que dejaba seguir la jugada cuando su juez de línea, Eva Alcaide Cordero, había levantado el banderín por fuera de juego. Desde luego ustedes desde las pantallas de Sport TV, de Cártama Televisión, lo habéis visto mejor que nadie. Sin embargo, la verdad, menos mal para Atlético Estación porque se quedaba completamente solo el delantero, mano a mano con Francis. La despeja Mijas, la busca Osama, bien Antonio, perdón Dani Criado molestando, la lleva Fali, qué bien. Esa pisada, Made in Fútbol Sala. Kevin con la pierna izquierda la mete. Lástima, no llegó. Alan de cabeza. El balón se lo queda a Marcos. Era buena la incorporación de Alan al primer palo, pero el balón se fue un poquito alto, imposible para que llegara en buenas condiciones. Bien Valentín, metiendo el cuerpo y quedándose con la pelota. Dice el árbitro que no hay nada. La pisa, retrasa para Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo que cruza todo el centro del campo. Combinaba con Carlos, pero combinaba mal. Y Pablo que juega de memoria, ¿eh? Todo balón que recibe lo manda con coherencia a la espalda de la defensa para su compañero Osama. Jugador rápido y que le está complicando mucho las cosas a los centrales. En el primer tiempo a Chema y Luis y ahora Dani Criado y el propio Luis. El árbitro que pita falta. Desde el banquillo se lo recriminan, no entienden qué es lo que han pitado. Y el árbitro que pide calma. Sacará al Club Deportivo Mijas. En la cámara no se ve, pero está Raúl preparado para ser el próximo cambio por parte del Atlético Estación. Cuidado que la juega Carlos. Carlos para Alan. Valentín por banda derecha. Se para, frena. Y juega con Rafita. Bien Rafita de primera. Cae al suelo. Y otra falta. Ahora sí, hay cambio. Veremos a ver quién sale. Y es Rafita. Rafita sale entre Raúl, un jugador que en los últimos partidos lo hemos visto más jugando en defensa que en ataque. Pero hoy vuelve a su posición natural, a la posición de delantero centro. Sale por Rafita, un Rafita que no ha tenido suerte en el día de hoy. Muy complicado lo ha tenido con dos centrales con mucho más cuerpo que él. Y entra Raúl, un delantero espigado, para luchar cuerpo a cuerpo, tanto con Aitor como con Quique. Juega Kevin, Kevin bien, con el exterior, con Luismi. Buena, la sucesión de paredes. Kevin entra, y va a haber falta, y cartulina amarilla. Buenísima la incorporación de Kevin por esta banda izquierda. Buenas las combinaciones con Luismi. Y finalmente, Quique ve la cartulina amarilla por parte del Club Deportivo Mijas. Falta peligrosa alrededor del balón. Estaban Fali y Carmona, Raúl y Carlos, pero parece ser que será el propio Fali el que vuelva a poner el balón en juego.
Falta peligrosa al borde del área, por poquito no. Ha sido penalti. Y veremos a ver lo que hace Fali. Si busca el disparo a puerta, si busca el centro o por la posición. Un centro chupo que un balón al primer palo lo puede tocar cualquier persona y da gol. Cuidado Fali, al primer palo. Bien, Pablo despejando. El balón se lo quería quedar Raúl, dispara. Pero le llega a Alan. Alan se resbala, la volvía a meter al área. Raúl en la presión, se la queda Alan. Bien el sombrerito, mete el cuerpo, no hay nada. Y la recupera Aitor. Atención porque se la queda Osama. Bien, Valentín, arriesgando, tirándose al suelo y evitando la contra del Club Deportivo Mijas. Ahora sí, el banquillo del Club Deportivo Mijas mueve ficha. Será el número 19, Adri, el que entre al terreno de juego y se marcha con el brazalete de capitán, el número 10, Edu. No tiene prisa por salir. Club Deportivo Mijas muy a gusto con este 1-0. Y el Atlético Estación que no termina de causarle peligro. Mucho partido por delante. Y todo por decidirse. Sacará de banda el Club Deportivo Mijas. Casi la recupera el Atlético Estación. Es Joaquín. Que casi se la quitaba del medio. Que ese disparo no iba ni a puerta. Pues como siempre. Como siempre. Carlos sacando el balón jugado. Bien Dani Criado. Ahora quería buscar la espalda con ese balón aéreo. Se la queda el número 2. Efectivamente utiliza los brazos. La pedía Borja y el árbitro lo concede. Fali Carmona quería buscar ese pase al hueco para Kevin, pero se fue demasiado largo. Presión alta del Atlético Estación, que las quiere robar y lo hace Carlos para Luismi. El control era complicado, pero se la queda. Ha estado bien también el número 2, Mauro. Hay falta para el Club Deportivo Mijas. Migui por el suelo. Pero se pone en pie sin ningún tipo de problema. Y aquí en la banda se prepara Puche, será el siguiente cambio para el Atlético Estación. Veremos quién es el que le deja su posición. Pero de momento juega el Club Deportivo Mija. Lástima que no se la queda Fali. Bien, Pablo metiendo el cuerpo, el balón que se lo da. Y qué bien Kevin. Tirándose al suelo. Y robando el balón. A mí me ha parecido que era saque de puerta, pero la juez de línea dice que no. El último en tocar fue Kevin. Saca de esquina para el Club Deportivo Mijas. Sacará Migui, que va caminando hacia la pelota con los brazos extendidos. Jugada ensayada. El balón cerrado. Bien, Francis con los puños sacando la pelota. Y la manda arriba, quiere sorprender. Era buena el balón para Luismi, era buena la idea, pero le pasó un poquito alto. Despeja el Club Deportivo Mijas. Se la quiere quedar Kevin. Cuidado con la presión de Carlos, de Pablo, perdón. Bien, Migui. Con su compañero.
El túnel que lanza Valentín, no pita, falta el árbitro. Bien Carlos que se hace con la pelota, mete el cuerpo. Llegaba el número 19, Adri. Joaquín la cambia entera. El balón le llega a Antonio Hidalgo. Ante la presión de Osama, combina bien con Luis, que ya la toca para Francis. Parece que ahora sale mucho más el balón por esta banda izquierda con Dani Criado, aunque Carlos la vuelve a cambiar para Luis. Luis que quiere buscar la espalda de la defensa, quiere buscar a Raúl. Ha estado bien Aitor despejando. Y se consolidará el nuevo cambio del Atlético Estación. Entra Puche y es Luismi el que sale. Veremos a ver qué posición toma Puche. Si se viene a esta banda izquierda o toma mala posición de delantero centro o por la banda derecha. Veremos también Alan qué posición toma. De momento Antonio Hidalgo botará la falta. Quiere buscar la jugada ensayada, quería buscar a Valentín. Muy complicado, mete el cuerpo, veremos a ver qué saca. Quería tirar la ruleta. Muy complicado entre dos defensas del Club Deportivo Mijas. Habrá saque de banda. Ya la saca Antonio Hidalgo. Cuidado Antonio Hidalgo, no la pierdas ahí. Balón para Carlos. Carlos que se da la vuelta ante Migui. Qué bien, arriesgando pero saliendo en buenas condiciones. No se entiende con Raúl. Y cuidado que Osama la busca. Osama con Kevin. Bien Kevin metiendo el cuerpo. Podía haber falta. El banquillo del Club Deportivo Mijas que salen como un resorte pidiendo mano de Kevin. Pero Francia ha estado perfecto saliendo. Cuidado Carlos que se complica. Erra en esa salida, la roba Pablo. Pablo que pisa área, tira. El 1-2, cae al suelo. El árbitro dice que no hay penalti. Pero sí concede córner. Dos jugadas seguidas del Club Deportivo Mijas. Primeramente un penalti por mano que piden desde el banquillo por parte de Kevin. Y luego otro penalti que pide Pablo. Habrá córner. Hay que tener mucho cuidado en la salida de balón. Dos ocasiones seguidas de peligro por parte del Club Deportivo Mijas. De nuevo los dos brazos levantados. El balón que se pondrá al segundo palo esta vez. No hay nadie. Y va a evitar que salga, o no lo hace, mejor dicho, Dani Criado. La pondrá en juego. Parece que directamente Carlos. Valentín para Luis. Cambia el juego para Dani Criado. Antonio Hidalgo. Intensa la presión del Club Deportivo Mijas. Que le está complicando mucho la salida de balón. Ahora concede falta. Saca rápido Fali. Es Dani Criado. Apoya y recibe Puche. Puche de nuevo para Dani Criado. Cuidado ese balón a Raúl. Pero el juez de línea que dice que estaba adelantado. Pondrá el balón en juego Marcos. Se toma todo su tiempo. No hay prisa por parte del Club Deportivo Mijas. 1-0 en el marcador. Kevin para Fali, que está impreciso, no controla bien y el balón sale por línea de banda. La pondrá en juego el número 5, Juan. Para Migui. Migui que la abre
Ahora se equivoca. Cuidado, que puede salir el Atlético Estación. La lleva Antonio Hidalgo. No, con esta, bien. Con Valentín. Porque Migi está muy atento. Ahora sí hay falta. Y parece que nada más. Saca rápido el Atlético Estación. Es Fali. Qué bien Fali amaga. La abre entera para Kevin. Kevin que busca compañero. No lo encuentra. Ahora sí. Es Puche. Puche que quería meterla por dentro para Alan. Pero lo vuelvo a repetir. Está muy intenso por parte del Club Deportivo Mijas. Ahora es Alan. Alan para Raúl, tira la pared, llega tarde. Y cuidado porque Alan tiene cartulina. Tiene cartulina. Y hay que tener mucho cuidado. Nuevos cambios se preparan por parte del Atlético Estación. Será Mario y Jurado los que entren de un momento a otro. De momento la pone en juego Marcos. El balón arriba, la pelea Pablo. Bien Antonio Hidalgo. Y será saque de banda para el Club Deportivo Mijas. Ya la tiene Migi. Migi para Pablo. Cuidado que llega a posiciones. Ese disparo de nuevo al larguero. La tiene Adri. Bien, Luis rechazando. Y de nuevo la ha tenido el Club Deportivo Mijas, que sigue. Es Pablo. Quería combinar con Osama. Bien, Dani Criado. Se la quiere quedar Alan. Y hay falta. Hay falta del número 4, Quique. Y Borja protestando porque pide la cartulina amarilla. Y ya se efectúan los cambios. Es Fali Carmona el que sale. Entra Mario. Borja Jurado entra y sale Kevin. Y parece que hay cambio táctico. Pasa a defensa de 3. Y el Atlético Estación que las busca. Arriesga. Y quiere encontrar el gol del empate. La tiene el recién incorporado Mario. Antonio Hidalgo. La abre para Valentín. Valentín que encuentra a Alan. Cuidado con Alan. Estaba atento también el defensa. El balón para Borja. Jurado. Jurado que no consigue mantener la pelota. Y la roba el Club Deportivo Mijas. Pide falta. No la concede el árbitro. Se la queda Dani Criado. Hidalgo para Alan. Que bien Alan encuentra Puche. Puche va. Quería sorprender con la pierna izquierda. Muy difícil. Mal perfilado. Y el disparo fue muy blandito a las manos del portero Marcos. Se va buscando a Juan. La baja. Está Raúl con él. Piden falta, no lo concede el árbitro. Sigue Juan. Ahora sí. Ahí lo estáis escuchando el árbitro dialogando con los entrenadores del Club Deportivo Mijas. Y de nuevo cambio por parte de este Mijas. Entra el número 20, Coque. Y sale el número 2, Mauro. Migue que pondrá el balón en juego. Con pierna izquierda. Balón arriba, buscando... ¡Cuidado! Gol del Club Deportivo Mijas. Gol que sale absolutamente de la nada. Una falta
incluso me atrevería a decir mal botada por parte de Migi. Y el balón que lo rechazaba Valentín. El balón lo rechazaba Valentín con la mala fortuna que lo mete dentro de su propia portería. Sorprendía a Francis. Y una mala noticia, otra mala noticia para el Atlético Estación, que quería arriesgar, había puesto defensa de tres. Y este gol en propia puerta que le complica muchísimo las cosas. Ahora sí que sí, si quiere sacar puntos en el día de hoy, debe de buscar y encontrar desde ya la portería del Club Deportivo Mijas. Buen cambio de orientación. La quiere buscar y la encuentra Puche. Está de cara a Raúl. Se echaba al suelo. Y ahí saque de banda. Puche mete el cuerpo. La cubre de nuevo para Raúl. Va a buscar el centro. Bueno el amago. Ahora con la derecha sí. Bien ahora aquí que creo que es. Y la despeja el Club Deportivo Mijas. Ahí está Valentín, el protagonista. En la última jugada por ese gol en propia puerta. La lleva Luis. Ya la cambia para Dani Criado. Es Mario el que parece que está comportándose como central. Lástima Raúl, que no conecta. La quiere sacar el Club Deportivo Mijas. Pero el balón sale por banda. No hay tiempo que perder. Ya la pone en juego Antonio Hidalgo. Buen recorte ante Osama. Que se le empieza a ver un poco cansado. Allá por banda derecha. Jurado. Y habrá saque de banda. Saca rápido, buscando a Alan. Bien, ahora el número 3, Aitor. Pondrá en juego Jurado para Alan, que va a recibir de primeras. La pisa y la saca bien para Valentín. De nuevo retrasando la pelota Luis. Luis que busca a Raúl. Lástima que no puede peinarla. Y ya sale el Club Deportivo Mijas buscando a Osama. Muy complicado, el balón le llegará a Francis. Antonio Hidalgo no encuentra compañeros. Se la está viendo Canutas para sacar el balón desde atrás. Dani Criado. Ya la manda larga para Raúl. Bien. Joaquín por arriba. Saque de banda. Puche mete el cuerpo. Busca algo, encuentra algo. Lo que encuentra es córner. Es Antonio Hidalgo, brazo izquierdo arriba. Veremos a ver lo que busca. Ese centro al primer palo cerrado. Bien la defensa despejando. Alan que quería encontrarla. Y lo que encuentra es saque de banda. Raúl la vuelve a poner. El balón para Valentín, mete el cuerpo, la protege. No hay falta, cuidado, dos para uno. La saca Osama, la saca Osama. Cuidado que se despista. Se echaba el balón un poquito largo, lo decía hace unos segundos. Se le ve un poco cansado. Y desaprovecha el Club Deportivo Mijas quizá la jugada que le serviría para matar el partido. Ahora sí. Va a haber cambio por parte del Club Deportivo Mijas. Es el propio Osama el que saldrá, y es el número 14, Josué, el que entra al terreno de juego. Buen partido de Osama, se marcha
al banquillo con un auténtico golazo, el primero del Club Deportivo Mijas. Y habiendo dejado todo en el terreno. La busca Alan, se la queda Antonio Hidalgo. Bien, Pablo, que también está en todas, la recupera. Buena la presión. Pero el colegiado Antonio Gutiérrez Mora dice que se hizo Mario con el balón, pero con falta. La pondrá en juego Migui. No tiene prisa este Club Deportivo Mijas. Que se ve 2-0 en el marcador. Cuidado con esta pelota. Al primer palo. Bien Valentín ahora despejando. Se la quita del medio Mario. Hace lo propio el defensa cuando entramos en el minuto 80 de partido. Los 10 últimos minutos de este encuentro que se acaban de cumplir. Bueno, mejor dicho, vamos a entrar recién en los últimos 10 minutos. Donde el Atlético Estación, reitero, debe de arriesgar y mucho para poder encontrar la portería rival. Porque no la ha encontrado en toda la segunda parte. No recuerdo una jugada de peligro por parte del Atlético Estación en estos segundos 45 minutos. Muy bien el Club Deportivo Mijas en tareas defensivas. Bien plantado, bien sus dos líneas, tapando espacio y complicándole las cosas a este Atlético Estación cuando quiere salir con la pelota jugada. Ahora es Raúl, dobla Mario. No lo ve claro, retrasa de nuevo para Criado. Antonio Hidalgo es que quiere buscar. Encuentra a Valentín. Valentín para Jurado. Muy complicado cuando tienes a todo el Club Deportivo Mijas atrás. El balón que encuentra Carlos. Puche, que quería sorprender con esa volea. Muy desviado. Muy difícil, pero no imposible. Todavía se puede arrascar puntos de este campo. Lo intentará el Atlético Estación. Balón arriba. Va a pelear Carlos. Es Mario el que conecta. Cuidado con ese cambio de juego. Buscando el número 5 Juan. Va a llegar. La para con pierna izquierda. Buen recorte ante Dani Criado. Aún así mete bien el cuerpo. Intentaba conectar con su compañero, pero se la queda Mario. Cuidado que erra en ese pase. El balón es para Pablo. Pablo que quería combinar con su compañero. Número 20, Coque. Pero le llega Franci. Franci que quiere sorprender con el saque en largo. Muy difícil, pero consigue llegar Alan. Ese resbalón que le ayuda para hacerse con la pelota. Pero finalmente se la dejaba atrás. Alan que se está resbalando demasiado. Lo repetimos, el campo está húmedo, ha estado lloviendo esta mañana y se nota, es el propio Alan que recibe la pelota. Mal ahora, en ese primer toque, y habrá de nuevo saque de banda para el Club Deportivo Mijas. Saltaba Antonio Hidalgo con Juan y habrá saque de banda para Atlético Estación. Raúl para Mario. Mario de primeras la abre para Valentín. Valentín que no lo ve claro y juega en corto para Jurado. Jurado que la quería cambiar, mal el pase. Aún así está bien Raúl para arrebatar el balón y cederlo a su compañero Antonio Hidalgo, que ya juega con Luis. Luis la cambia, es Juan, no despeja en condiciones, se la queda Hidalgo. Hidalgo tira la bicicleta, se va bien, es Alan. Mira, Aria la quiere poner buscando a Raúl, muy difícil, se la queda. Dani Criado,
se da la vuelta, vuelve a girarse. Quería ahora combinar con Raúl, muy complicado. Y bien Mario, que recibe el pelotazo de su compañero. Por ahí, que estar arriba ya. El árbitro pita falta de Josué, ya la pone en juego Mario. Luis. Borja Jurado buscando a Puche. Mete el cuerpo. Saca algo Puche. Quería combinar con Valentín. El pase no fue bueno. Y cuidado con el Club Deportivo Mijas, que quiere matar el partido. Era Pablo, que se la lleva a todas. Se la está llevando todas. Balón arriba, buscando quién sino a Pablo, que se la lleva. Hay falta de Valentín. Partidazo del número 6 del Club Deportivo Mijas. Partidazo de Pablo. Y estas jugadas que le vienen de lujo al Club Deportivo Mijas. Sacando segundos. Durmiendo el partido poco a poco. Y echando tierra de por medio para que el Atlético Estación no consiga al menos llevarse el empate en el día de hoy. Pita falta. En ataque parece falta de Josué, que le recrimina al árbitro, pero parece que lo tiene claro. Ha habido un empujón. Saca en corto, cómo no, el Atlético Estación. Antonio Hidalgo. Para Dani Criado. El balón llega a Mario. La pedía Puche. El balón se lo da a Alan. Busca a Raúl. Raúl se la queda con el pecho. De nuevo para Carlos. Carlos que la abre. La quería abrir para Puche. Ha estado bien el número 5, Juan, despejando la pelota. Mario, para Dani Criado. Criado quería tirar el túnel, pero bien Pablo. En tareas defensivas. Dani Criado para Raúl. Bien, están muy atentos los centrales. Ahora muy bien Quique. Mario mete el cuerpo, se la lleva. Antonio Hidalgo. Para Valentín. Balón atrás para Luis. Quiere buscar a Raúl, muy difícil. Bien Quique. Ahora bien Luis. La gana Pablo, no hay fuera de juego. Josué, uno para uno. Carlos, perfecto Carlos. Cómo le quitó el balón in extremis a Josué, que ya se estaba relamiendo. Vamos, el Atlético Estación, la lleva Puche. Puche combina con Alan. Alan se la queda, la cambia entera para Jurado. Hay que marcar ahora. Jurado la mete dentro, Marcos, que no la despeja bien, pero el balón se lo va a quedar Pablo. Aquí para Juan. Juan se equivoca. Mal Alan ahora. La abre por esa banda izquierda el Club Deportivo Mijas. Balón para el número 20, Coque. Se equivoca. Mario para Dani Criado. La abre aquí para Puche. La para con pierna derecha. Tira la bicicleta. Se quiere meter por dentro. Ha estado mejor Joaquín, pero finalmente habrá córner. Córner cuando entramos en el minuto 88. Dos minutos Mano Cañada al colegiado. Hay que marcar ahora si se quiere conseguir el empate. El balón dentro. ¡Cuidado! Ese córner que iba directo. Sigue el balón atrás para Valentín, lástima, el disparo se fue arriba. Ese córner que lo probó directo Jurado, pero Marcos metió muy buena mano. ¡Vamos,
Hay cambio por parte del Club Deportivo Mijas. Entra el número 16. Entra David Sánchez. El que ha salido es el número 3, Aitor. Buen partido de Aitor, buen partido también de su compañero Quique, los dos centrales. ¡Sigo hasta el final, Tolo! ¡Balón! Y falta para el Atlético Estación. Saca rápido, Puche. Para Mario. Se la lleva el Club Deportivo Mijas, se la lleva Josué. Se para con dos. Bien, el Atlético Estación. Aunque se la queda Coque, si no me equivoco, efectivamente. El balón demasiado largo para Josué. Saque de puerta. Cumplimos el minuto 90. Cumplido el tiempo reglamentario. A ver lo que añade el colegiado. Muy difícil lo tiene el Atlético Estación. Que se echa el ataque. La lleva Borja Jurado. Quería tirar el túnel, pero es que está muy bien este Club Deportivo Mijas en defensa. Se la queda Pablo. Mete el cuerpo. Está José Suelo, cuidado. Quería encontrarlo. Pero bien e intenso está Carlos. Partido que poco a poco llega a su fin. El Atlético Estación que no consigue encontrar el área del Club Deportivo Mijas. Tres minutos, parece ser que es lo que ha añadido el colegiado. Creo que se ha cumplido uno. Quedan dos minutos. Mete bien el cuerpo, el número 19, Adri. Pero el balón se fue arriba. No hay tiempo que perder. La mete arriba Franci. La quiere pelear Raúl. Se la lleva Quique. Cuidado con Josué. Pero muy difícil que esta se la lleve Pablo. Antonio Hidalgo. La pisa. Hay que ver este Club Deportivo Mijas que en el minuto 93 y sigue presionando. La busca Raúl. Imperial. El central, Quique. Buen ahí. El control de Valentín. Vamos, Luis. Luis, ese balón no es bueno. Aunque se la queda Borja Jurado. Mete el pecho. La duerme. Muy fuerte para Dani Criado. Saque de banda. Luis, que la va a poner arriba. Buscando a nadie, la despeja David. Y la pelea Josué, va a haber falta. Y vamos Puche. Mal el pase, Juan. La roba. Y el partido que creo que va a terminar aquí. Migui. Qué bien Migui, echándose las largas, se la va a llevar. Se la va a llevar y falta para Puche, que ve la cartulina amarilla. Salvo milagro. Aquí concluirá el partido. Otro buen partido de este Club Deportivo Mijas, que da un golpe sobre la mesa. Ganó el Club Deportivo Cártama. Ganó el Club Deportivo Trabuco. Y hoy se lleva la victoria frente al Atlético Estación. No sé quién es el jugador que está en el suelo. Claro, tiene que ser Migui. Migui se asegura que el partido termina aquí, arañando unos segunditos más. Y el Atlético Estación que ha sido dueño y señor del balón. Pero con una posesión, lo vuelvo a repetir, sin peligro ninguno. Creo recordar
un larguero y poco más de este Atlético, esta opción en ataque, que aunque en defensa no ha jugado nada mal, se ha visto detrás en el marcador con un golazo de Osama y con un infortunio, ese gol en propia puerta de Valentín. Vivimos los últimos instantes de este partido. Es Juan que mete el cuerpo. El balón no sale del todo. Qué bien Juan, que se la quiere llevar. Llega Dani Criado. Parece que va a haber tiempo alguna más. Pero hasta aquí el partido de hoy. Se acaba el partido. El Atlético Estación, que no consigue ningún punto de este campo. Y lo vuelvo a repetir, un Club Deportivo Mijas que da un golpe sobre la mesa. Hablaremos, aquí no se termina la retransmisión, hablaremos con ambos entrenadores y a ver qué es lo que nos cuenta de lo vivido hoy durante estos 90 minutos. Así que nada, no se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Bueno, pues estamos con el míster del Atlético Estación, Borja. Borja, ¿qué tal? Buenas, bien. Bueno, me lo estabas comentando a micrófono cerrado. No sé qué sensaciones te transmite la derrota de hoy. La derrota mala, hombre. Está claro que cuando pierdes a nadie le gusta perder, pero las sensaciones de juego son buenas. No lo voy a negar. Quizá yo lo he estado comentando ahí en los micrófonos. Se ha pecado un poquito de intentar salir desde atrás. Estaba ya con el primer gol del Club Deportivo Mijas. Muy asentado atrás y veíamos tanto Antonio Hidalgo complicaciones para sacar el balón, ¿no? Sí, está claro que el gol de ellos condiciona totalmente el partido. Es una jugada aislada, hace un golpeo que no es ni bueno, sale dentro. En ese momento ellos retrasan la línea 15 metros y se complica el partido a la hora de poder circular a la altura del medio campo, porque concentra muchos jugadores y no estamos tan fluidos, pero yo creo que lo que termina de matarnos es el segundo tanto. Ahí es donde sí salimos del partido ya. Quizá en los últimos minutos, ¿no? Con la entrada hemos visto a Raúl, que ha optado por un delantero un poquito más alto, corpulento, que Rafita. Pero quizá también se ha echado en falta hoy jugadores del perfil de Montero, Ismael. Sí, bueno, lo de Ismael ya sabemos que está con la lesión de la rodilla, ya está operado. Y Montero es una es,
es una baja importante y sensible, porque siempre tenemos opciones con él a ganar más esa segunda jugada. Con Raúl no estamos contando en esa posición, sabíamos que lo podíamos hacer. Ha sido una opción hacerlo, lo ha hecho bien, pero falta la costumbre de poder hacerlo con más normalidad. De todos modos, no somos un equipo que nos caractericemos por tirar la pelota, nos gusta jugar el balón abajo, llegar a línea de fondo y desde ahí poner un pase atrás y poder terminar la jugada. Ha faltado profundidad por fuera, pero viene ya más ligado porque ellos han conseguido cerrar muy bien el centro del campo. No sé si esta derrota complica las cosas, las aspiraciones. Sí, no, está claro que ya después del revés de hoy no puedes mirar ni con una opción de tener claro que pueda llegar. Pero bueno, yo sigo pensando que el equipo tiene que demostrar a qué nivel estaba durante toda la temporada e intentar quedar lo más alto posible para tener una referencia real de esta temporada y poder afrontar la siguiente con las ideas claras de qué tienes que hacer para poder llegar a ser el ascenso, o conseguir el ascenso o ser el favorito para ello. Estamos, desde luego, desde Cártama Televisión totalmente seguros de que este Atlético Estación va a pelear hasta el final. Y bueno, no queda otra que seguir la siguiente jornada y allí estaremos en casa para conseguir sí que sí la victoria. Sí, además quedan partidos muy bonitos y vamos a disfrutarlo de ellos. Ya la presión nos la quitamos metiéndonos en la fase de grupos y ahora ya un poquito más y a seguir disfrutando, jugando el balón al suelo y a jugar fútbol. Pues muchas gracias, Borja, y mucha suerte. Muchas gracias, Mar. Hasta luego. Estas son las palabras de Borja, entrenador del Atlético Estación, y tenemos por aquí también a Mario, entrenador del Club Deportivo Mijas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que inmejorable, ¿no?, esta victoria. No sé qué sensaciones tenéis desde el cuerpo técnico del Club Deportivo Mijas. La verdad que es muy sufrida, la verdad, bueno, como llevamos la semana pasada también igual, pero al final yo también te comenté hace dos semanas cuando vinisteis también con el Cártama, que al final nosotros nos tenemos... pues todos los partidos son finales porque estábamos muy bajo de coeficiente y al final, incluso Granada, los tres partidos que hemos ganado, pues estamos todavía no estamos ni entre los 3-4 primeros, ¿no? Entonces, ya lo he dicho a los chavales que al final nosotros somos finales, pelear todos los partidos como lo están haciendo y seguir currando, ¿no? Seguir currando, la verdad que muy contento, pero ya no nos queda otra que ya disfrutar hoy a partir de mañana, pues seguir trabajando para el partido de la semana que viene contra Ronda, ¿no? Yo lo he dicho en los micrófonos de Cártama Televisión. Quizá el tema datos, coeficientes es una cosa, pero yo creo que moralmente y en cuanto a la visibilidad del equipo da un golpe sobre la mesa, ¿no? Habéis ganado a equipos como el Club Deportivo Trabuco, ese Club Deportivo Cártama y hoy al Atlético Estación. Sí, la verdad que bueno, si es cierto que a lo mejor no hemos sido muy regulares en partidos, la liga regular, ¿vale? La liga regular, pero si miras estadísticas, hemos perdido siempre con los de abajo, ¿no? Con los 3-4 de abajo, con los de arriba no hemos perdido ninguno, y es por eso decía yo, chavales, que es un equipo que en los partidos importantes se creció el año pasado cuando jugamos el ascenso contra el Torre del Mar, un equipo que en partidos importantes suben todo la intensidad y se está viendo estos partidos, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor, como tú dices, a lo mejor hemos dado un golpe en la mesa, pero seguimos siendo realistas, ¿no? Que estamos muy lejos. Y sin el trabajo de los chavales durante toda la semana y después los partidos que se refleja, pues no tenemos ninguna opción nada más que perdamos un partido. Entonces nosotros, finales es un sueño que siempre está ahí, pero tenemos que ser realistas, como te dije yo también hace dos semanas, ¿no? Que somos realistas, pero el trabajo siempre está por delante y gracias al trabajo pues no estamos sacando las victorias, ¿no? Y ya para terminar, la virtud de este equipo, después de haberlo visto dos partidos, contra el Club Deportivo Cártama y contra el Atlético Estación, es el rigor táctico, porque hemos visto cómo tras el primer gol, sabían a lo que jugaban, se echaban las líneas atrás, bien conjunto el equipo, compacto, tapando líneas, y la verdad, un Atlético Estación que estamos acostumbrados a verlo desplegando un muy buen fútbol, lo ha tenido hoy muy complicado. Sí, bueno, también lo ha desplegado, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que por el momento, los primeros 10 minutos no hemos entrado a juego, hasta que sí que es verdad que hemos tenido la suerte de meter el gol, no hemos venido un poquito más atrás porque sí que no estábamos encontrando por dentro mucho espacio, o sea, estaban encontrando yo creo mucho espacio, nos hemos agrupado un poquito más y si a partir de ahí en el robo tras robo sí hemos buscado un poquito más la salida, ¿no? No, yo creo que el equipo al final es un conglomerado de todo, ¿no? Hay gente con muchísima calidad, gente veterana que te aporta también en muchos momentos y luego pues bueno, el trabajo, yo creo que ya te digo que el trabajo está este mes que llevamos de cara con el playoff es extraordinario, de días de toda la plantilla de entrenar, que eso llevamos años sin hacerlo, entonces claro, tú te encuentras durante toda la semana, 25, 26 tíos entrenando, sube el nivel del equipo muchísimo y es lo que yo creo que nos está favoreciendo de cara a los partidos, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por la victoria de hoy y nos veremos allí por Cártama. Muchísimas gracias, muy amable. Suerte. Y estas son las palabras del entrenador del Club Deportivo Mijas. Y si me confirma que parece que sí, que aquí se termina la retransmisión de hoy. Muchas gracias. Me comunican también desde realización que hoy parece que hemos dado la tecla, no ha habido fallo. Parece que se ha podido ver bien en este directo. Agradecemos a los que habéis estado ahí detrás de esa pantalla. Y también aprovecho, como no, para dar las gracias por todos los mensajes de apoyo. Si sois cartameños, sabéis también el despliegue que hicimos en el día de ayer, sobre todo para cubrirnos estos días tan importantes para el municipio de Cártama. Os lo agradecemos fervormente. Ese apoyo recibido tanto por redes sociales como en las calles cada vez que salíamos con el micrófono. Y nada, lo único que me queda es decir que para San Isidro pues también estaremos. Así que muy atentos y Cártama Televisión os llevará todo lo más importante para el municipio de Cártama. Muchas gracias.